of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
parroquia, les doy a ustedes la bienvenida a este lugar de oración, el templo, ese lugar donde los cristianos siempre nos encontramos para celebrar la vida, para celebrar el amor que Dios nos tiene, manifestado, expresado en el amor de Jesús. Pero hay un motivo muy especial también nos convoca para celebrar la vida, para celebrar el amor. Es el amor que van a consagrar Ignacio y Carolina esta noche. Por eso a todos ustedes bienvenidos, y a ustedes, Carolina e Ignacio, en nombre de todos los que estamos aquí presentes, les doy las gracias por habernos elegido para ser testigos de este momento importante en sus vidas. Y vamos a ponernos en presencia del Dios de la vida, del Dios del amor, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, de quien recibe su existencia toda familia del cielo y la tierra, usted consagraste el amor por el sacramento del matrimonio para significar por él la unión de Cristo con los demás. Concede a estos hijos tuyos, Ignacio y Carolina, que den a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe de este sacramento. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Podemos tomar así. Y en todas las celebraciones cristianas, le damos un lugar especial a Dios, y lo hacemos a través de su palabra. Por esto que ahora vamos a escuchar un trozo del Evangelio, haciendo presente a Cristo en medio de nosotros. Es del Evangelio según San Juan, y dice así: en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada uno. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor.
Como decíamos al comenzar el encuentro, nos hemos reunido para celebrar la vida, para celebrar el amor. De una manera muy especial, este amor para nosotros se expresa en el amor de Carolina de Ignacio. Ellos ya hace mucho tiempo comenzaron esta peregrinación en el amor. Ya hace casi 9 años se conocieron aquí en nuestra aldea. Y se han encontrado en muchos lugares, por cierto, pero decidieron encontrarse aquí en el templo, ante el altar del Señor, en torno a sus familiares y amigos, para decirse que se quieren de una manera especial, para que este gesto de amor quede registrado en la eternidad. Hoy, en nombre de Jesús Pascual, ellos van a decir que se aceptan como marido y mujer, porque quieren registrar este gesto eterno también en el reino de los cielos. Carolina e Ignacio hoy vinieron también para encontrarse con la palabra de Dios, esta palabra que ellos mismos eligieron, aquel encuentro de Jesús y de María en una boda. Y ciertamente porque ellos también quieren que la protección de María Virgen esté en ellos y sobre todo esa presencia de Jesús. Así como Jesús convierte el agua en vino, también ellos quieren que Jesús convierta sus vidas, quieren que precisamente Jesús sea el que nos una. Y no solamente han decidido escuchar esta palabra, sino que desde hoy, desde la vez en sí, el sacramento del matrimonio, quieren pasar en mí, quieren hacer historia esa palabra, haciendo presente a Jesús en la unión de hoy. Ignacio y Carolina han venido a esta casa de Dios para que delante del ministro de la Iglesia, de la comunidad, el Señor consagre el amor de ese tiempo. Jesús ya los ha santificado en el bautismo y Jesús también quiere bendecir con alegría este amor que se tiene. Pero antes de que manifiesten su consentimiento, antes de que expresen su amor en nombre de Cristo, como marido y mujer, les voy a pedir que expresen la intención al venir aquí. Ignacio y Carolina vienen a contraer matrimonio libremente para celebrar este sacramento. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir responsable y amorosamente a los hijos como don de Dios y educarlos según la ley de Dios y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren contraer matrimonio, entonces manifiesten su consentimiento. Soy Ignacio, de la ciudad de Carolina, soy esposa y me honro siempre que me enamorarán y en el caso los adoro en la comunidad. Y así amante y entrada toda la vida de mi vida. Yo, Carolina, te recibo a ti, Ignacio, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante Dios y la Iglesia y derrame su bendición sobre ustedes. Y como expresión de la alianza que Carolina y Ignacio han establecido en el nombre de Cristo, en nombre también de la Iglesia, vamos a bendecir los anillos para que puedan celebrar la fiesta de amor todos los días de su vida. Valentina va a ver los anillos. Tomás. Padre bueno, bendice estas alianzas que bendigo tu nombre. Y concede a estos hijos tuyos, Carolina e Ignacio, que han unido sus vidas en matrimonio, tener también la alegría de tenerte presente, que puedan
a vivir siempre en tu justicia y en tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carolina, recibe este aviso del Señor y amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ignacio, recibe este aviso del Señor y amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que disfrutando las alegrías de la nueva vida.
don recibido en la alianza matrimonial, sus hijos sean el canto del hogar y con ellos tu iglesia se creciente con nuevos miembros. Padre bondadoso, en la alegría te hará, en la tristeza produce, en el trabajo encuentre un gozo de tu ayuda y en las necesidades siéntanse a buscar tu consuelo. Que participen de tu iglesia y que sean testigos de ti ante los hombres y después de una feliz ancianidad que tenga el reino de los cielos por ellos, con estos amigos que hoy los estamos acompañando. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en la alegría y paz del Señor.
Gracias.